Bien, la doctora Jennifer Estacio Sánchez, del Policlínico de Chivitoy. Doctora, ¿cómo están las atenciones aquí en este centro médico? Bueno, muy buenos días con todos. El puesto de salud de Chiquitoy atiende desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Tenemos atenciones con pacientes CIS y no CIS. Había una problemática aquí, una preocupación por parte de las personas de Chiquitoy, porque había días en que usted se iba a laborar a otro sitio, seguramente por el tipo de convenio de la municipalidad. A ver, si hablamos de un tipo de convenio, hay un tipo de convenio MINSA y municipalidad, ¿no? Entonces, no solamente es trabajo de recuperativo, sino también trabajo preventivo, promocionar y recuperar al paciente. Ahora, los días que estábamos acá, tratábamos de recuperar, salir a campo, hacer visitas domiciliarias a todos los pacientes, casa por casa, y los días que se trabajaba ahí en Santiago era porque nosotros llevábamos programas. Todo médico lleva programas, ¿no? De salud mental, cáncer, no transmisibles, pacientes diabéticos, hipertensos. Bien, ahora ya se ha conversado con el regidor, se ha tomado el acuerdo de que usted permanezca aquí en Chiquitoy. ¿Se está dando ese caso? Claro, no sabría decirle algo con exactitud, porque yo no he estado presente en esa reunión, ¿no? Pero no me han comunicado nada hasta el momento, ¿no? ¿Pero ya no salen estos días, no está saliendo ya, o si sigue haciendo el trabajo de campo normal? El trabajo de campo aún no se realiza hasta que todavía no llegue el convenio. ¿Cuántos pacientes atiende aquí al día? A eso vamos, ¿no? Si vamos a atender, atendemos de 8 a 11, sacamos historias clínicas, se atiende máximo unos 5 pacientes, mínimo 2. ¿Y las medicinas? ¿Hay medicinas por parte del CIS? Claro, se hace medicina por parte del CIS, por el tipo de convenio que hay con el MINSA, ellos envían la medicina para acá, ¿no? ¿Y la población que se atiende aquí, mayormente viene por el CIS o viene por particular? Mayormente toda la población es CIS. ¿Todos están integrados al CIS, al no, sistema integral? Integrados todos no, hay algunos que tienen salud, ¿no? Pero esos pacientes tienen que pagar, ¿no? su derecho. ¿No? ¿Aquí en Chiquitoy todos los que no tienen seguro de salud están integrados al CIS o todavía falta una población? Falta la población. Pero no, la gran mayoría de pacientes aquí tienen el salud, por lo que trabajan en Pedregal. Sí. Pero hay alguien que seguramente falta integrarse al CIS. Claro. ¿Ese trabajo de campo quién lo hace? Ese día lo estuvimos realizando el trabajo de campo junto con la jefa de establecimiento del puesto de salud Santiago de Cao, y todo en equipo salimos casa por casa, ¿no? Y se realizó. Hicimos un mapeo más o menos de quiénes son los pacientes que necesitan el CIS. ¿Es necesario que todos tengan CIS? Claro, si es necesario, eso de ahí le ayuda a la población. Porque hay veces hemos visto que hay accidentes y al final se quieren afiliar al CIS cuando deberían hacerlo mucho más antes. Claro, mucho más antes, ¿no? ¿Para eso hay campañas o pueden venir aquí, acercarse y se pueden afiliar aquí directamente? Claro, acá tenemos a la técnica, que ella es la que ayuda, cuáles son los beneficios, cuáles son los requisitos que ellos necesitan para afiliarse al CIS. ¿Qué casos se está viendo últimamente aquí de enfermedad en Chiquitoy? Más infecciones de vías respiratorias superiores, ¿no? Que son los resfríos comunes, faringitis, amigdalitis, ¿no? Esas mayormente son las enfermedades que se ven, ¿no? Emergencias no hay. ¿Hasta qué horas atienden aquí en Chiquitoy? Hasta las 2 de la tarde estamos aquí. ¿Si hay alguna emergencia? Igual, lo atendemos. ¿Y después de las 2 de la tarde? Lo atendemos. ¿A dónde tienen que irse si no está usted aquí? Ya, pues, mi horario es de 8 a 2 de la tarde, pero si en caso pasado a las 2 de la tarde y yo sigo acá, yo lo puedo atender todavía, no hay ningún problema. Bueno, muchas gracias.